Pues saludos YouTube, es Billy Segueta. Hoy estamos montados en un Scion FRS de nuestro pana Jorge Ram. Este Scion FRS es un TRD package, ¿verdad? Serie 1. Serie 1, so, eso incluye los aeros, o sea, los bumpers, los flares, suspensión. Está bajado 1 pulgada. Una pulgada de la suspensión original. ¿Qué es un FRS? Un Scion FRS es que Toyota y Subaru tuvieron relaciones y nació un hijo y se llama el GT86 o el FT86. Entonces en Norteamérica, como tenemos Scion, pues lo mandaron para Scion para tener un carro deportivo, y Subaru pues se quedó con su propio modelo, que es el BRZ. Básicamente son los mismos carros, lo único que tienen detalles bien bobos. Yo siento que el BRZ es como que más maduro, es como que tiene menos cositas deportivas. Entonces es como más, un carro más serio. Y entonces el Scion es como más para jóvenes. Por si acaso, para aquellos que no saben, hay que explicar qué es Scion. Scion es una división. El que diga que Scion no es un Toyota está mal. Scion y Toyota es lo mismo. Scion es una división que creó la Toyota para vender carros dirigidos hacia la juventud, hacia nosotros. Pero él le salió tirado por la culata porque caímos en una recesión en Norteamérica. Le bajó mucho las ventas. Porque estaban, estos carros cuestan un montón, como que un TC cuesta un montón de dinero en comparación con un Corolla o algo, exacto. Y básicamente eso fue también la muerte. Mucha gente no entiende por qué el Celica, siendo un carro que vendía tan bien y se movía, ¿sabes?, se movía bien y se defendía, desapareció. Y fue porque Toyota decidió ellos quedarse con sus carros que venden bien, que son, pues, el Corolla, el Yaris, la RAV4, los carros como que más sanos. Y entonces dedicarle solamente los carros juveniles a la Scion. So, el Celica desaparece, aparece el TC, que en teoría es como un Celica. Exacto, es como un Celica, porque es un carro dos puertas, es deportivo, pero tampoco un carro de carrera. Y entonces, parte de por qué Toyota decidió darle este carro a la Scion era por eso. Porque pues este carro fuera como el ultimate sports car que tiene Scion, porque es un carro que es dirigido para la juventud. Y ahí es que viene toda la batalla que yo tengo con estos carros, con la gente. Todo el mundo quiere decir que estos carros no corren y que son muy lentos y que no son deportivos. Pero honestamente tienes que pensar a quién este carro está dirigido. O sea, este carro está dirigido a la gente que pueden pagar por un carro de $25,000, que viene siendo un SI, un Genesis 2 litros turbo, un Veloster, hasta el mismo TC. Y esos carros no corren mucho. So, si tú comparas este carro con su categoría de verdad, este carro es un carro súper deportivo. Algo que a mí me molesta y particularmente me molesta, y esta parte se la voy a dedicar a ustedes, drifter de Nissan. Ustedes hablan tanto del 240 y que el 240 parte este carro, pero el 240 es un carro porquería cuando la salió. El Miata, que es carro más, el mejor carro de como que el handling y el drifting. El Miata siempre es el dios de esos carros, de track car. Y el Miata es un carro lento. La chulería del Miata es cómo se mueve. Y creo que es como lo que tú me estabas diciendo ahorita, que la chulería de este carro es el chasis, es cómo maneja. Y esa es la cosa, como que este carro es un homenaje al Corolla AE86, la cual nunca fue un carro rápido. Incluso hasta el mismo anime ese de Initial D te demuestran que el carro no es rápido. Es que maneja tan bien que lo que ellos te están tratando de enseñar es que un buen manejo supera cualquier velocidad que tú puedas, siempre y cuando tú sepas guiar bien un carro. So, ese es el concepto de ese carro. O sea, ese Corolla tenía 127 caballos, como mucho. Y este carro tiene 200. So, debemos de agradecerle a la Toyota por darnos un carro que compite con los demás en su mercado. Y eso me viene a ustedes nissaneros. El Sentra que viene es una porquería. Ese Sentra SCR nuevo tiene 180 caballos, tiene un 1006. Y es turbo, entonces te lo quieren vender como un carro súper deportivo. Y tengo que explicar un poco lo que es Boxer, porque mucha gente sabe, pero hay gente pues que no sabe. El motor Boxer es un motor que, a diferencia de los motores normales que están en línea y los pistones están todos mirando para arriba, estos pistones están de lado. Es como una, literalmente una caja, están constantemente contradiciéndose. So, eso hace que el carro sea un poco más smooth. Es un carro que no va a estar... se supone que tú no sientas la vibración. En realidad es compacto, por tener dos pistones en la configuración que lo tienen, pueden estar más bajito, que le da un mejor centro de gravedad y hace que el carro maneje aún mejor todavía. A ver si puedo dar una jaladita aquí para que se sienta más o menos. Tacho, mira para allá. Nítido,
estos carros son ágiles y se mueven bien, tú sabes. Porque volviendo, tienes que hablar en contraste. Y otra cosa también, estos carros son nuevos, como que tú no puedes ver a nadie. Ahora que tú estás empezando a ver gente que le están metiendo turbo y le están haciendo supercharge y lo están poniendo a liftear, porque son carros nuevos. La mayor parte de las personas que tienen estos carros todavía lo están pagando. O sea, es bien pocas las personas. La única persona que saldan estos carros son los que pues tienen chavo. Pero alguien para quien este carro fue mercadeado tiene que seguir pagándolo, porque esto es un carro que en Puerto Rico cuesta 30 mil pesos. Por nuestros arbitrios que tenemos que pagar, por ser una colonia de Estados Unidos, pues nosotros pagamos más por los carros, para aquellos que están allá afuera y no entienden. También que tienen los Subaru, que este carro no tiene, el famoso sonido de los Subaru. Y mucha gente tampoco entiende cómo funciona. El famoso sonido de los Subaru, que todos los Subaru hacen, no tiene que ver nada con que... Sí tiene que ver con que es un boxer, pero no es particularmente ver con un boxer, no tiene que ver con la turbina, ni tiene que ver con ningún diseño en particular que tiene el motor. En realidad, el sonido Subaru viene de los headers. En cuanto a los carros, los Subaru... Tradicionalmente los headers están de una forma que no tienen la misma distancia uno del otro. Por los pistones terminando en lados opuestos, el escape en un pistón tiene que ser más largo en lo que el otro llega. So, la forma que el carro bota el escape cuando sube las válvulas va a ser de forma contrapiada. Y por eso es que va a temblar un poco. Cuando le ponen headers que hacen que las distancias sean equitativas, entonces suena smooth. Y esa es la cosa de por qué estos carros no suenan subarosos, pero en realidad es una modificación de header. Incluso este suena un poquito subaroso, maybe, por la tubería que tiene. So, en realidad, tú quieres que tu FRS suene subaroso, es cuestión de comprarle unos headers. Todo el mundo con el chistecito de que estos carros traen gomas de Prius. No es que sean gomas de Prius, es que son gomas de... para un carro que es económico, porque este carro nunca va a tocar los niveles de MPGs con unas gomas de track. Y eso es algo tan fácil como cambiarle las gomas. So, no es algo, o sea, tu próximo cambio de goma, monta una, hermano, esta tiene una Michelin, ¿no? Este tiene una Michelin. ¿Sabes? Sí. Y pegan un poquito más y esa es la chulería. Y parte también de por qué las gomas son suaves es para que tú te lo diviertas. Me imagino que este carro te para bastante fácil. Y es controlable. No, y definitivamente, para mí que el TRD, esta es la mejor tubería que puede tener. Porque definitivamente el carro suena mucho más deportivo, tú sabes. Y es fábrica. Agradezco a ustedes por ver este video. Agradezco a Jorge Ramos por prestarme este Scion FRS. Y nos vemos en la próxima.